Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió a los peruanos unirse ante el próximo fallo de la Haya. Estamos a puertas del fallo de la Haya el próximo 27 de enero y lo que vamos a hacer es guardar un poquito de prudencia estos días en respaldo del presidente de la República, que es quien dirige la política exterior, porque nuestro país, más allá de las diferencias políticas que podamos tener en momentos coyunturales, estamos muy unidos esperando el fallo decisivo de la Corte de la Haya. La propuesta del expresidente García es positiva, sin embargo también creo que este tipo de iniciativas deben ser propuestas por el presidente Ollantumal.